entiende, ¿no? Aristegui, López Dóriga y Carlos Loret de Mola aparecen entre los 10, la lista de los 10 periodistas con más seguidores en Twitter. Como dicen en redes, no lo sé, Rick, me parece falso. Dame tu opinión, maestro, acerca de esto. Pues con nada más, yo te diría respecto a Loret, que pues con dinero baila el bot, ¿no? Nada más, con dinero se mete el bot y ya, digo, obviamente son tácticas muy, pero muy reconocidas, muy famosas, muy recurridas en todo el mundo de comprar, de que una figura pública cuando tiene dinero, pues puede comprar los millones de bots en Turquía, en la India, en Asia, en Singapur, en África, en Nigeria, pues no, así está yo, pues, ¿no? Ya, yo que tengo 40 mil o más de 40 mil seguidores, que son de carne y hueso, son reales, pues yo nunca me atrevería a comprar seguidores nada más por tenerlos, ¿no? Nada más por ser estadística. Tú eres, dejas de ser estadística nada más cuando te conviertes en ser alguien y tienes una profesión respetable y tienes seguidores de carne y hueso que aunque sean, estén en contra tuya o sean de diferente visión. Yo tengo muchos seguidores que entre la gente de la oposición al gobierno de Andrés Manuel que me siguen desde antes y los respeto y siempre que hablo de ellos o siempre que hago algún comentario sobre ellos, lo hago de manera respetuosa. El problema es que como Twitter ya perdió el respeto, ya perdió todos los parámetros de la dignidad humana en cuanto a la expresión, ¿no? Obviamente, sí, estos bots, esta gente que respalda o sea, que se compra un periodista, pues no representa nada, no representa nada como los insultos que lanzan los bots que pagan, obviamente, y todo el troleo y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, o sea, me tienen sin cuidado, no me preocupa. Y son cosas que, pues, quiere ser una estadística, pues sea una estadística. El problema es cuando la gente le da coba, que es muy poca, ¿eh? En realidad también, digo, la gente no le da tanta coba ni nada, y la gente que lo apoya y que lo quiere, pues que lo apoye y que lo quiera, digo, no es pecado apoyar y querer hablar de Mola si tienes las mismas, los mismos puntos de vista y la misma capacidad de análisis que tiene él, o la misma cuestión de que estás apoyando a alguien o estás respaldando el trabajo de alguien que está tan, pero tan, tan cuestionado como periodista, y no lo digo yo, bueno, Jaime Hernández lo vivió en Afganistán, vimos el montaje de todos los montajes que ha hecho, ¿no? El de Fouad y todo lo demás, pues bueno, ya es consabido, pues, ¿no? Y lo que más molesta de Loret en realidad es que dice que es atacado, ¿no? No es atacado por el presidente, que es perseguido, bueno, no es perseguido en realidad, ¿no? Quienes persiguen a López Obrador en ese sentido y a su gobierno, yo creo que es Latinos, ¿no? O sea, están pagados para perseguir, para hacer política. Entonces, no para hacer periodismo, sino para hacer política, ¿no? Entonces, ahí ahora sí que se queden con lo que quieren. Hay que respetar que exista una u otra emisora, la gente que se vaya con la finta de que Latinos o que Reforma o lo que sea, pues me da igual, ¿no? Simplemente, hoy por hoy, el principal foro, y no lo podemos negar, pues es la conferencia mañanera. Y si la gente no ve la mañanera, por lo menos no se toma un día en su vida de ver la mañanera, no va a entender, de veras no va a entender y va a estar manipulada por gente como ellos, ¿no? Querido Horacio, como siempre es un placer compartir aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, querido? ¿Cómo no, mi querido? Pues estoy aquí en Twitter, en Horacio Franco. Hay gente que me quería mandar mensaje directo porque quería consejos para su hijo de estudiar flauta. Ya ahí escríbeme, por favor, en Horacio Franco en Twitter y en Horacio Franco Flautista en Facebook e Instagram. Así es, y regresa para cerrar, Tito Zurita Carpio. Tito, ¿en dónde te siguen a ti? Ahora entiendo lo que le hicieron al pobre Colosio con sus problemas técnicos. Sé, es un perseguido político, lo estoy viviendo en carne propia, esto es parte de un complot en mi contra. Síganme en arroba Zurita Carpio en Twitter y arroba Zurita Carpio Tito en Facebook, por favor, y en donde me vean o por acá, ya saben, apoyando siempre al buen Vicente Serrano. Horacio, un gusto saludarte esta noche. Vicente, hasta la próxima. Lo mismo. Gracias, gracias, gracias Horacio, gracias Tito Zurita Carpio. Estamos al Gracias a pendiente, que todos. pasen excelente.